¿Tienes un teléfono Samsung Galaxy J4 y necesitas hacerle un hard reset o dejarlo en modo de fábrica? En este tutorial te digo cómo. Bienvenido a Tecnología Fácil. Antes de continuar con este video, te comento que hice una transferencia desde este J4 hasta este Galaxy A03S, en el cual transferí tanto datos como configuraciones, así como puedes ver en pantalla. Te aclaro que el fondo de pantalla fue lo único que tuve que instalar manualmente, pero fuera de eso todo lo demás fue en automático. En la descripción de este tutorial te dejo la liga para que vayas a ese video. Y ahora lo que necesito es dejar completamente en limpio este teléfono. Entonces le voy a realizar un hard reset. Esto quiere decir que va a quedar como cuando salió de fábrica. Pero antes vamos a tener que hacerle unos ajustes para que al momento de reiniciar el dispositivo no haya ningún problema con la cuenta de Google y de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos al menú de ajustes o configuración del teléfono. Y en el caso de este equipo, si pulsamos en este botón, vamos a ir a la cuenta de Samsung, que también está sincronizada con la cuenta de Google. Esta cuenta la vamos a tener que eliminar y podemos iniciar el proceso desde aquí cerrando sesión, o podemos ir al apartado de cuentas en ajustes y vamos a eliminar tanto la cuenta de Google como la cuenta de Samsung. Entonces vamos a cuentas y respaldo, luego a cuentas, y en este apartado vamos a ver todas las cuentas que están sincronizadas con este equipo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la cuenta de Samsung. Y en un momento les digo por qué es primero. Si pueden ver, nos llevó al mismo apartado como si hubiéramos entrado directamente desde la cuenta de Samsung. Y ahora damos clic en cerrar sesión. Aquí nos dice qué es lo que se va a eliminar de este teléfono y seleccionamos cerrar sesión nuevamente. Ahora nos va a enviar un correo desde donde vamos a desligar esta cuenta de Samsung en nuestro correo de Gmail. Por eso es importante primero eliminar esta cuenta y al último dejar la de Gmail. Damos clic en enviar correo. En automático nos lleva al correo o a la liga. Damos clic en el correo. Y por lo general sería un solo correo, pero como este proceso lo he utilizado un par de veces en este día, por eso es que nos llega uno tras otro. Aquí voy a dar clic en mostrar texto citado. Si bajo, voy a encontrar esta opción que dice continuar con tecnología fácil. La selecciono. Y en automático nos va a regresar desligándonos de la cuenta de Samsung en este equipo. Ahora regreso. Verifique identidad. Ok, aquí está. Y como pueden ver, la cuenta de Samsung ya ha desaparecido. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cuenta de Google. Aquí solamente entramos a ella y damos clic en eliminar cuenta. Con esto nos dice que al hacer esto se va a eliminar de este equipo lo que son cuentas, mensajes, contactos y otros datos del dispositivo. Seleccionamos eliminar cuenta. Y después de un momento la cuenta se ha eliminado por completo. Ahora sí vamos a hacer lo que es el hard reset. Vamos a apagar el equipo. Y recuerden que al hacer esto obviamente se va a eliminar todo lo que contenga este equipo telefónico. Entonces asegúrense de no tener nada importante o de haber hecho su respaldo antes de realizar esto. Apago el equipo. Y vuelvo a tocar para apagar. Ahora vamos a localizar los botones de encendido, de volumen arriba y de home. Voy a mover esta pequeña base. Recuerden que también en la descripción va a estar la liga por si quieren adquirir esta base o esta otra base con cargador de energía eléctrica. Bien, pues vamos a oprimir los tres botones al mismo tiempo. Ustedes vean cómo se acomodan, el caso es que deben de ser oprimidos todos al mismo tiempo. El botón de encendido lo vamos a soltar cuando aparezca este logo y los otros dos botones vamos a permanecer unos segundos más. Y ahora sí podemos soltar.
Ahora con las teclas de volumen arriba y volumen abajo nos movemos por este menú y vamos al apartado que se llama White Data Factory Reset. Lo seleccionamos con el botón de encendido. Volvemos a bajar con volumen abajo y botón de encendido. Esperamos a que termine este proceso. Y nuevamente bajamos con la tecla de volumen abajo hasta White Cache Partition. Lo seleccionamos nuevamente con la tecla de encendido. Bajamos nuevamente, volumen abajo y tecla de encendido. Ahora oprimimos tecla de encendido para que reinicie el sistema en este momento. Vamos a esperar a que el equipo reinicie. Este procedimiento puede tardar un poco, entonces no desesperen. En este equipo me parece que puede tardar hasta 5 minutos. Bien, pues ya ha terminado el reinicio. Tardó casi 8 minutos. Yo les había comentado que 5 minutos. Vamos a configurar nuestro equipo. Vamos a elegir nuestro español. Me parece que solamente está español de España y español de Estados Unidos. Pero vamos a buscarlo y vamos a comprobar si hay más opciones. Creo que no. De hecho, creo que solamente aparece esa opción de español. Español de España, español de Estados Unidos. Pulsamos aceptar. Ahora pulsamos en esta flechita y vamos a aceptar todos los términos de uso. Si no lo aceptamos, obviamente, pues no vamos a poder utilizar el teléfono. Creo que salvo estas, todo lo demás lo podemos aceptar sin problema. Muy bien, aquí sé que es opcional, pero pues no me deja. A ver, vamos a pulsar en siguiente. Muy bien, vamos a dar clic en aceptar. Seleccionamos una red Wi-Fi y nos conectamos. Siguiente. Bien, ahora me pide que ingresemos una cuenta de Google. Voy a dar clic en omitir. Confirmo, omitir. Y sin problema. Muy bien, pulso en aceptar. Voy a dar clic en omitir. En este momento no voy a poner protección al teléfono. Lo voy a hacer posteriormente. Me dice que si quiero descargar todas estas aplicaciones, voy a omitir esto en este momento. Pulso aceptar. Pues aquí más que una opción es una fuerza, pero bueno, vamos a pulsar en siguiente. Y vamos a omitir iniciar con una cuenta de Samsung. Omitir. Finalizar. Bien amigos, como pueden ver, el teléfono ha entrado sin ningún problema. No nos ha pedido una cuenta de seguridad de Google, entonces no hay ningún problema. Este teléfono está totalmente limpio, lo pueden vender, regalar, si ustedes gustan. No va a haber ningún dato y no va a haber ningún problema posteriormente. Así es como podemos hacer un hard reset a este Samsung Galaxy J4 y dejarlo como cuando salió de fábrica. Ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad. Si así fue, no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en estos videos. También te invito a que vayas a mi otro canal Tips y Soluciones, donde vas a encontrar más videos y tutoriales de interés. Mientras tanto, nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias.